Hola K-popers y dramaniacos, soy Hyun de K-pop on Fire, vamos a ver las noticias de hoy. La noticia destacada del día en el mundo del K-pop es el reportaje que Shotaro de NCT ha conseguido a la revista Vogue Corea. Una de las primeras preguntas que recibió fue cómo se sintió Shotaro cuando se anunció que se uniría al grupo, algo que ocurrió el 21 de septiembre de 2020. Él dijo lo siguiente: estaba practicando con Sunchan, quien también se unió a NCT. Un día, un empleado de la agencia nos llamó y nos explicó en detalle sobre NCT y dijo que nos convertiríamos en parte de ella. Mi corazón latía con fuerza y me preguntaba repetidamente, ¿en serio? El entrevistador se preguntó si le costaba creerlo y Shotaro lo admitió. Sí, no lo podía creer. Antes de venir a Corea del Sur, vi una de las presentaciones de NCT 127 durante su gira, cuando estaba en Japón. Eran tan geniales que quería ser ese tipo de cantante. Estaba feliz y asustado de estar haciendo algo en el escenario con esos miembros. La presentación de debut de Shotaro fue el 12 de octubre del 2020 en M Countdown de la Mnet con la canción Make a Wish. Cuando se le preguntó cómo se había sentido durante su primera actuación, respondió lo siguiente: estaba tan nervioso que casi lloro. Era mi primera vez, así que no estaba familiarizado, pero los otros miembros parecían acostumbrados. Supongo que estaba preocupado de que pudiera hacer algo mal. Fue mi primera actuación, pero me entristeció que nuestros fans no estuvieran presentes debido al COVID-19. No pude esperar para estar frente a los fans. Cuando se le preguntó cómo quiere Shotaro que los fans lo vean, respondió lo siguiente: alguien con potencial. Todavía no he demostrado mucho de mí mismo. Necesito hacer un esfuerzo para que me vigilen. Luego agregó que quiere actuar mucho, especialmente porque uno ha tenido muchas oportunidades para actuar, nunca mejor dicho, en el escenario. Luego Shotaro habló sobre los aspectos positivos de ser cantante. Dijo: un cantante es un trabajo que hace feliz a la gente. Hay muchas personas que se ven influenciadas positivamente al escuchar nuestra música y ver nuestras actuaciones. Me alegro de poder apoyarlos incluso un poco así y seguir siendo ese tipo de persona en el futuro. A continuación compartió los aspectos negativos de ser cantante y dijo: es divertido estar en el escenario, pero para hacer eso existe la carga de que la actuación siempre debe ser perfecta. Practico mucho para no ceder a esa presión. El entrevistador preguntó también qué artista lo influenció y Shotaro comentó: hay muchos artistas increíbles, así que es difícil elegir uno, pero ahora mismo Chris Brown me viene a la mente. Sus bailes y canciones son increíbles. A la madre de Shotaro le encantaba bailar, así que llevaba a Shotaro de 5 años a una academia de baile. Cuando se le preguntó si recordaba eso, dijo: ella dijo que eso es lo que pasó, era tan joven que realmente no lo recuerdo. El entrevistador le preguntó cuánto tiempo había aprendido a bailar y respondió: no solo asistí a esa academia, sino que fui a otros lugares durante unos 10 años y aprendí muchos tipos diferentes de bailes. Entonces Shotaro mencionó una etapa memorable del pasado, compartió: he estado en el escenario tantas veces, cuando estaba en la escuela primaria tenía un recital de baile en la academia una vez al año y mis padres estaban muy felices. Se emocionaron cuando me vieron bailando en el centro. Luego agregó que el baile que hacía entonces era una rutina de hip hop y todavía compartió que le gusta el hip hop todavía hoy en día. Respecto a dónde saca ideas para sus coreografías, comentó lo siguiente: puede sonar único, pero cuando miro la portada del álbum y escucho la canción, el estado de ánimo de la canción me llega y la coreografía me viene a la mente. Creo que el diseño del álbum es el comienzo de la inspiración. Por último, el entrevistador elogió a Shotaro por su coreano y compartió que escucharon que se preparó para esta entrevista con su maestro de coreano. En cuanto a cómo estudia coreano, Shotaro dijo: veo mucho contenido en coreano, desde videos cortos hasta películas, pero creo que mejoro más cuando hablo con mis miembros y el personal de la agencia. Sin embargo, agregó que todavía necesita subtítulos cuando ve películas coreanas. ¿Qué piensas de las palabras de Shotaro de NCT? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, K-popers y dramaniacos. No olvides dejar tu comentario y compartir en redes sociales con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de los vídeos de noticias de K-pop y dramas coreanos en español.